El próximo 11 de octubre llega a los cines españoles Los Radley, comedia negra basada en el libro homónimo del autor superventas Matt Haig, La biblioteca de la medianoche, El chico que salvó la Navidad. Los ganadores del premio Emmy, Damian Lewis, Billions, Homeland, Life, y Kelly MacDonald, Boardwalk Empire, Gosford Park, Trainspotting, protagonizan esta curiosa historia sobre una familia aparentemente normal que esconde un oscuro secreto. Bo Bragason, La Infamia, y Harry Baxendale, Holmes Watson, completan el reparto. Dirige el británico Euros Lyn, ganador de varios premios BAFTA R, por su trabajo como realizador en las series dramáticas Last Tango in Halifax, La desaparición de Kitty y Damilola, Our Loved Boy. En su filmografía figuran capítulos de prestigiosas series británicas como Doctor Who, Sherlock, Broadchurch y Black Mirror, y más recientemente, ha sido el encargado de dirigir la mayoría de capítulos del fenómeno de Netflix, Heartstopper. Tras debutar en el cine con E. Lee Fergill, por la cual ganó un BAFTA, Air, Cymru Award, al mejor director en 2017, en 2020 presentó la emotiva Caballo Soñador, protagonizada por Toni Collette. Los Radley es su nueva película. El guión adaptado corre a cargo de la debutante Talita Stevenson y de Joe Brand, guionista, actriz cómica y creadora de galardonadas series británicas como Getting On, y Damned. Matt Haig, el escritor del libro Los Radley, es autor de superventas mundiales como Razones para seguir viviendo o Apuntes sobre un planeta estresado, y ha escrito 7 aclamadas novelas para adultos, entre ellas La biblioteca de la medianoche, Cómo detener el tiempo y Los humanos. Haig, además, es autor de varios libros infantiles muy exitosos como El chico que salvó la Navidad, que tuvo una adaptación para la pequeña pantalla en 2021 que cosechó muy buenas críticas. Sus obras han vendido más de 2 millones de ejemplares solo en Reino Unido y se han traducido a más de 40 idiomas. Sinopsis. Los Radley son como cualquier otra familia, excepto por un pequeño detalle. Son vampiros. Optando por un estilo de vida abstemio, conviven en perfecta armonía con sus vecinos sin levantar sospechas. Sin embargo, cuando sus hijos adolescentes sucumben a una irresistible sed de sangre humana, el secreto familiar queda al descubierto. La inesperada visita de un pariente que da rienda suelta a sus instintos sangrientos echará más leña al fuego, poniendo el mundo de los Radley patas arriba.
Los Radley es una película que explora lo que ocurre cuando nos abruman nuestros deseos animales. Una cinta de vampiros con mucho humor negro ambientada en los suburbios de una ciudad inglesa y donde se mezclan el terror gótico, el kitchen sink naturalism y el cuento moral. Los Radley habla sobre el deseo sexual, la lealtad y la culpa, sobre el egoísmo, el sacrificio y, lo que es más importante, sobre el amor. Comenta el director acerca de la cinta.